Hola, ¿qué tal? En este video voy a enseñarles cómo poner un espejo en un baño. Este espejo se cayó porque tenía cinta doble cara. Aquí lo podemos ver. Tenía cinta doble cara en la parte de atrás y no resistió y se cayó. Bueno, lo que vamos a hacer es que ahora no vamos a utilizar cinta doble cara, sino lo que vamos a utilizar va a ser silicón. Este es silicón y es de uso genérico, pues es para formar juntas y de uso industrial. Bueno, vamos a utilizar este silicón y lo vamos a poner en toda la orilla, en lo que es la orilla del espejo. ¿Por qué se va a poner en la orilla? Bueno, si nosotros en algún momento queremos quitar este espejo, va a ser muy difícil quitar el silicón que esté en el centro. Pero si lo ponemos en la orilla, solo va a bastar para que con una navaja o con un cúter o con un X-Acto se meta un poco, se empiece a cortar todo el silicón y salga fácilmente el espejo. Bueno, vamos a colocar el silicón y ahorita vamos a pegar. Bueno, antes de ponerle silicón, vamos a utilizar esta cinta y vamos a cortar varios pedazos. Van a estar separados unos cuantos centímetros de otros. Y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, voy a poner unos 12 pedazos. Entonces cortamos 12 pedazos de estos, así, y los podemos dejar pegados aquí cerca del espejo. ¿Para qué? Para que cuando peguemos el espejo con el silicón, lo agarremos con una mano y con la otra mano empecemos a pegar los pedazos de cinta. Esto es para que el espejo no se mueva mientras se seca el silicón y no se vaya para abajo o se caiga. Ahora sí, vamos a pegar el silicón. Cuando utilicen un silicón que ya había sido abierto, van a tener que quitar la parte que ya no sirve. Van a meter una navaja y le van a quitar todo esto que ya no, que ya está duro, que ya no sirve. Ya está. Ahora sí, empezamos a poner el silicón en toda la orilla. Ahora sí, ya podemos empezar a pegar el espejo. Lo que vamos a hacer por último es agarrar un poco de papel, lo vamos a mojar y vamos a limpiar la superficie. Después vamos a secar la superficie que quede muy limpia y bien seca.
Ok, ya tenemos aquí el espejo, ya está pegado y ya está asegurado con las cintas. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente por un día y ya que esté curado el silicón, ahora sí retiramos las cintas y ya tendríamos nuestro espejo instalado. Así es como quedó el espejo después de un día. Vamos a retirar la cinta y verificar que haya quedado bien pegado. Y ahí lo tenemos. Ya está nuestro espejo bien pegado. Y bueno, espero que este video les haya servido y les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.